En esta tarde con muchísimo calor en la ciudad de Rosario, muchísimo calor. Ya vamos a estar, ya los tengo a los invitados en el día de hoy. También quiero decirles esta noticia que teníamos en el día de ayer, que el Club Mitre de Mar del Plata ya trabajan junto con el Royal Academy, Esto que esta pista también que se va a hacer muy pronto ahí en la ciudad de Mar del Plata, en las instalaciones del Club Mitre, esa también es otra de las noticias que tenemos en el día de hoy. Juanca, sí, decime. Bueno, después lo hablamos, eso no hay problema. Bueno, yo quiero presentar a los chicos, que les voy a dar la bienvenida. Los dos ya estuvieron en maratones argentinas, pero nunca estuvieron juntos. Así que le quiero dar la bienvenida a estos dos grandes, a Juan Carlos Ferrari y José Luis Licata, el Pepu. Bienvenidos a Maratones, chicos. Muy, muy buenas tardes. Ah, aguanten. A ver, ahí está, ahí recuperé el audio, sí. Ahí está. Bienvenidos, chicos. Gracias, Rulo. Y saludo grande para el Juancho Ferrari y para vos. ¿Dijiste dos grandes por la edad? No, hola, Rulo. Buenas tardes, ¿cómo te va, Pepo? Un gustazo enorme de verte después de tanto tiempo. Y sí, Nero, somos los prehistóricos, diría Susana Jiménez, están vivos. Claro, los dinosaurios del patín. Pero hay más viejo, ¿eh? Y más mentiroso también, algunos. Demasiado mentiroso. ¿Qué va a ser, Rulito? De así la historia. Hablando del patinaje, así que aparte del patinaje rosarino principalmente, ¿no? Yo tuve la gran suerte, no sé en qué año, que apareció un muchacho que era de Mar del Plata, un tal Juan Ferrari. Trastorno. Trastorno. Tuve la suerte de que aterrizó en mi casa. Pero cuente un poquito él, viste, esa parte de la historia. Mirá, Pepu, lo conté en la primera entrevista que me hizo el Rulo, hablamos de aquella época, y te tuve que llamar por teléfono, que me hiciste tomar la E de la Mariano Moreno para ir a tu casa, y yo asustado como bien, con 18 años en Rosario, y me estabas esperando con tu típica bermuda musculosa, porque caímos en época de verano. Ahí, siempre lo dije y lo voy a decir, habremos tenido diferencias, pero la amistad que tuvimos, eso no tiene precio. Y lo de tu madre y lo de tu padre conmigo siempre ha sido excelente y siempre los tengo recuerdos. Siempre digo, vos, el Tony Caruso, Don Ramón Castro, Doña Norma,
son personas que quedan marcadas para siempre, igual que Mirta, que Lito Rearte, ¿me entendés? Pero no era fácil en el 78 ir a Rosario, Pepo, ¿o no? Seguramente, Juan Carlos, aparte fue el año en que yo me reintegré al instituto. Año de los milicos, y entré por un milico del ejército, si no, no me dejaban entrar. Casualmente yo había perdido el total de falta, o no me había justificado la falta cuando fui a los selectivos en el 77, en Roca, para Nueva Zelanda, que después se suspendió. Sí. Fue paradoja, ¿no es cierto? Y bueno, y fue un año duro, después estuve convocado para el Mundial, estuve en la cancha central. Estuvimos sí, como... pero él no tenía guita, querido. Iba el que tenía guita y nosotros éramos croto. Es verdad, no, pero tuve la suerte por ser alumno del ICEF, que estuvimos en la cancha como acomodadores, los taxis éramos, la camperita amarilla y los pantalones negros. Que después mis compañeros me dijeron, venía a ver el Mundial en River, porque entrábamos todos. Bueno, y de Salame me quedé acá en Rosario y me perdí la final en vivo, ¿viste? De Argentina. Y bueno. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Pero qué época, Pepu? ¿Qué gusto? El Rulo era chiquito, creo que todavía estaba tomando. ¿Qué era? El Rulo era como el Huguito, todavía estaba tomando la teta, me parece. Sí. Fabián me mandó una foto. Ella y el Huguito. Y el Huguito estaba con la camiseta argentina. Digo, pero Fabiana, acá el Huguito todavía tomaba la teta en el Parque Alén. Sí. No. Me mataba de la risa. ¿Qué carreras en Parque Alén, Pepo, eh? Ahora, ni hablar. Estaba hablando en privado por Rulo. Che, Rulo, disculpame, pero vos hiciste esto para que hablemos nosotros, ¿no? Y obviamente, el tiempo es para usted y para que hablemos de patinaje, para que hablemos de anécdotas, para que hablemos de historia, para que hablemos de tantas cosas. Comparto la opinión de Pepo, porque la verdad que me estuve empapando después de aquella entrevista que hicimos contigo, y lo veo a mi amigo José Luis diciendo cosas que muy poca gente dice. Es decir, yo cuando te decía, cuando los jueces nos bombeaban a los rosarinos y todo eso, no mentíamos. Y yo tengo el gusto de verlo ahora nuevamente a José Luis, y comparto totalmente la opinión que dice el mal manejo que hay. La Confederación Argentina de Patín, yo no sé qué mira, qué hace, o por portación de apellidos, o porque no te gusta usar los patines en línea. Yo lo voy a elaborar a José Luis. Realmente, tiene razón, viejo. Acá hay muchos chantas. Yo no sé qué es lo que pasa. No somos nadie. Somos ex veteranos, ex corredores. No estamos en la mesa de discusión, porque tampoco nos invitan. Fíjate hasta tal punto que hubo mundiales en Rosario y a mí nunca... La Federación Rosarina me dijo, che, mirá que el Negro Ferrari como entrenador, como es corredor, como es quilombero, vamos a mandarle una invitación, y eso, no se acuerda. Parecemos los del Mundial, los jugadores del Mundial, como dice Ruggeri, que nos tienen olvidados. Como si fuéramos malas palabras. Y el Pepo, yo digo, la suerte que tuvo este señor que está al frente en esta cámara, que ponía y tenía lo que había que poner, era un gran corredor, yo era un chanta, si corríamos 50 yo entraba en el puesto 60 porque me ganaban todas las cosas. Un día hicimos pod y le cagamos el torneo náutico a Robertito Guridi y a Ricardo Martínez, ¿te acordás? ¡Qué bárbaro! Perdieron el campeonato por un punto, se querían morir. Se querían matar, y en Parque Alén. En el Parque Alén, con Montero, vos segundo, yo tercero, y ellos cuarto y quinto, y perdieron el campeonato. ¡Qué bárbaro! Y a Guridi había que salirlo a correr porque era fondista. ¿Qué te parece? Que rompía las guindas de Guridi, ¿eh? Claro. Bueno, pero el Robertito fue el que lo colgó más a Ricardito, porque salió y ahí le arrancamos y nos fuimos a la miércoles, ¿viste? Era así, decimos. No, pero por eso tengo... Hemos tenido buenos alumnos y alumnas. ¿Qué te parece? Y le hemos enseñado, y por eso comparto totalmente tu opinión. Primero, el elemento con que vos haces el deporte es el patín, y si no lo tenés puesto no sirve. Exactamente. Entonces, a mí que me disculpen las selecciones, los seleccionadores argentinos que están ahondando ahora, que estoy viendo, y el que se quiera poner el saco que se lo ponga. Con José Luis nosotros...
agarrábamos a nuestros alumnos con los patines y le enseñamos a la par cómo tenés que doblar, cómo tenés que agacharte, cómo tenés que respirar, cómo tenés que extender el pie. Yo veo las prácticas que vos pasás por televisión, Rolo, y el técnico está mirado y apoyado en la baranda. ¡Dejémonos de joder! ¡Dejémonos de joder! ¿Qué le vas a enseñar? Preguntar a esos técnicos si saben lo que es una americana, lo que es una australiana, lo que es tapar, lo que es frenar en una curva para que tu compañero te pase internamente para que se escape. No los vi, ¿no? O me equivoco, José Luis. Lo que pasa, claro, no, para nada. Lo que pasa es que chapearse con los talentos, los innatos y los velocistas es re fácil. Formar otro tipo de corredores, ¿viste? Vamos a ir al nivel mundial. Cajubante, Barswin, Vivero, Latana, Lolo Brígida, Fabriana Arias. Eso es difícil formar. Y vos fijate que son siempre los mismos sospechosos, tanto en varones como en mujeres, y hace 6, 7 años. Y de acá no podemos arrancar. El último buen resultado fue en el 2016, después olvídate. Y tampoco tiene sentido por ahí un corredor que te corrió 16, 17 años, 13, 12 y 10 y logró una etapa, ¿viste? ¿Entendés? Si vos analizás con porcentaje en estadística, sí, salió campeón, segundo, tercero, pero corrió 13 años de mundiales, loco. Y un montón de gente no corrió ni a la bolita, ¿viste? No llegó, no lo dejaron, lo echaron. No era camarilla. Es lo mismo que pasó vos en ese momento, con todas las condiciones habidas y por haber, y te cuento, Rulo, mi amigo, desgraciadamente tengo que decir que es mi amigo José Luis Licata, ¿me entendés? Con todos los tiempos habidos y por haber, con todos los promedios habidos y por haber, cuando se iba a subir al avión lo estaban llevando del Seiza, le dijeron, che, pero tenés que pagarte vos. No, eso es de mala leche. ¿Por qué le dicen eso al Pepo? Porque sabía que atrás había alguien que tenía guita y pesaba la confederación y había que llevar a eso. O de repente te llevaban cuatro corredores y te llevaban 15 dirigentes. Exactamente. Después viajaban todos los dirigentes. ¿Qué va a ser? ¿Me entendí? Perdón, Rulo, vamos a algo puntual. Todo habla de proyectos, se chapean. Ahora decime, un proyecto sin presupuesto es inviable. Nadie habla cuántos corredores van, cuánta guita hay. No, hablan de hacer un gran proyecto si no hay un presupuesto serio. Que vayan más corredores, sobre todo. No hay proyecto que sirva ni desde lo estratégico, ni desde lo común, ni desde lo que quieran inventar. No hay solución. Y lo he escuchado a gente decir que, bueno, pero de última no sabemos cuántos nos van a llevar, cuántos van a ir. Es poco serio, Rulo, eso. Me parece a mí, ¿eh? Aparte, Rulo, ¿para qué querés un psicólogo, un psiquiatra? ¿Para qué carajo lo querés, hermano? Si nosotros nos criamos sin eso, nosotros sabíamos. Ahora te pregunto, Rulo, y vos que le haces nota, y vos sos culpable también, Rulo, ¿eh? Porque yo he visto que le haces nota a gente que no te dicen ni el tema de vitamina, ni si están comiendo bien, si están durmiendo bien los corredores. No, ¿sabés lo que te dicen? Estamos hablando con fulano el dirigente porque de allá, estamos hablando con la médica de acá, y vos ves a la delegación y son 10 tipos y 3 corredores. Y si no, mirá las largadas de la maratón en Barcelona, eran como 15 Tana, 15 colombianas, Argentina 3, y argentinos 2 o 3 largaron. Entonces, poco serio, ¿por qué gana la Tana Lolo Brígida? Los últimos 4 kilómetros le levantaron la otra 10 para que no la pudieran joder las colombianas o cualquiera. A ver. No llegó ninguna, pero la Tana llegó y ganó. Claro, esto te pone el ejemplo, Rulo, de lo que estaba hablando con José Luis, te lo llevamos a la época nuestra. Cuando apareció el Pepe Lozano, tenía sus laderos como el Epigual y todo eso, y sabía que lo tenían que cuidar, y a las últimas 2 vueltas el Pepe Lozano se iba, sus compañeros no ganaban, no llegaban, pero él era campeón. Claro. ¿Me entendés? El paisano Narciandi se agarraba la cabeza porque no podía, o el Rolly subir en lo último. Pero acá no hay. Por eso digo,
A ver, yo lo escuchaba, y con el perdón porque por el padre y por la amistad que tengo con él, a Carlito Lugea, ¿cuánto hay en la selección, loco? Y te sigue recordando de cuando él aprendió en la motito a tirar para que todos vean. Sí, pero hermano, pero a la hora de verdad, ahora que te tenés que calzar los patines y decirle a los pibes que muevan, no los puede poner. Claro. Que me perdone, pero así estamos. Entonces no vamos a tener nunca una gran selección. Porque como dice José Luis, ¿de qué proyecto hablen si no hay guita? Si el material humano posiblemente lo podés tener, pero no lo podés bancar en el CENAR, que se queda a dormir un mes y medio, porque pongamos la pandemia ahora, pero y antes, me chupé todos los libros y todos los videos que subiste, me da lástima, me da lástima. Porque la verdad, ¿y sabés lo que más lástima me da? De que hoy por hoy aparecen cada uno y te dicen, somos profesor, somos de té. Vos fíjate, preguntale hoy a Marinelli, que le hiciste la nota el otro día, gran amigo de José Luis. ¿Qué? ¿Manager en Vistin, no? ¿Winkwin y la repunta del obelisco? No, loco, no sirve eso. Tener un tipo para que hable con Lugea, con Scafati, con fulano, ¿para qué? Y le estás pagando. Y al que le tenés que pagar es al corredor, al material que tiene que estar en la pista, al que se pone realmente la camiseta de Argentina, lo tirás a la miércoles. Te dejo a vos, Pepu, que vos estás más caliente que yo. No, a mí ya se me pasó todo. ¿Vos hablas de mi colega Ariel Marinelli? El Marinelli, el chico que le hizo la nota el otro día, que está en la selección. Ah, no sé quién. Rulo. Pará, no, Marinelli no puede ser. Sí. No. Marinelli está en el club provincial. Marinelli, Ariel, mi alumno, mi colega. No, esperá. Primero era mi alumno, después te los dejé. Ah, bueno, ¿sí? Pero dejate, mamita, que sí. Mamita, te dejé, no te puedes quejar. El trueque que hicimos de provincial a Newell y vos de Newell a provincial, no te puedes quejar. Ahí yo te voy a decir algo, con toda sinceridad lo creo ahora, me importa tres pedos, ¿viste? Yo cuando me fui de Newell's, que me fui a provincial, yo si me hubiera ido a Náutico, hubiera corrido mundial, internacional, hubiera estado 10 años en la selección. Porque, ¿qué pasó? La gente de Náutico había tomado el Comité Nacional de Carrera, no sé si te acordás, Juancho. Sí, señor. Gain, Carlos Río, Omar como técnico. Estuve practicando con los pibes, ya estaba en la parte de preparador físico, estuve como un mes practicando. Sí. Después hablé con Ramón Castro y me ofreció provincial. Y no me arrepiento porque gané un montón de guita, conocí un montón de gente importante y me cansé de sacar corredor y seguir corriendo igual y seguir ganando campeonato. Así que bueno, te hago la elección, la relevancia de una cosa a la otra, ¿viste? Pero bueno, si yo me hubiera ido a Náutico como competidor, como corredor, hubiera sido Gardel, ¿viste? Porque pero a ahí, ver, que hoy Omar, esté en su santa gloria, ¿no? Claro. Pero le daban a Omar la selección infantil, que él no tenía Náutico, no tenía dos chiquitos nomás, y lo repartíamos entre Newell y provinciales, y a vos y a mí nos dejaban afuera. ¿Por qué? Porque Manodoro manejaba todo, Náutico manejaba todo. Es verdad. Y después nos poníamos afuera del patinódromo, alrededor de la pista, y armamos las carreras para que los pibes, porque Manodoro no sabía. Ya decís, hacían maldad desde hace bastante tiempo y ahora ya todo se está quitado. ¿Me entendés? No, cuando venían los jueces, los porteños que nos mataban y los dirigentes. Yo te digo, en el 83, yo te lo conté, Rulo, estando concentrado para el Mundial. Che, llamaban de acá de Rosario diciéndole a Raúl, loco, Scafati, José no puede correr, está suspendido, es un desastre, es una falta. Los mismos mis coterráneos. Entonces, ¿qué puede esperar de los demás también? ¿Viste? Pasa por ahí el tema. Los traidores siempre existirán en todas las historias de los deportes y de la humanidad, ¿viste? A ver, si Judas lo traicionó a Jesucito por tres monedas, imagínate a vos y a mí cuántas traiciones que hemos tenido. Es verdad, es verdad.
¿Qué va a ser? Chicos, ya que hablamos de selección y todo, yo les quiero preguntar a los dos, ¿cómo se manejaba el tema de la selección en aquellos momentos, ¿no? En aquellos tiempos? A diferencia de ahora, chicos, que empiecen cualquiera de los dos, ¿eh? Y lo que ocurre es que existían los selectivos, Rulo, pero ¿qué pasaba? A ver... yo estuve concentrado 75, era chico, tenía 16 años, no pasaba nada, y un montón de experiencia en Mar del Plata. Pero, por ejemplo, en el 77, era el mundial que mencioné antes de Nueva Zelanda o Nueva Zelanda, como quieran nombrarlo, se hizo en Roca el selectivo, se hicieron los selectivos y quedamos en el equipo. Pero, ¿qué pasó? No se hizo el mundial en Nueva Zelanda. ¿Y qué pasó? Se iba a hacer el sudamericano en Chile. ¿Y qué pasó? En noviembre se hizo un selectivo para Chile. ¿Y dónde se hizo? En Mar del Plata, con la rueda de madera. Y bueno, fuiste al piste, adivina quién viajaron. ¿Entendés? Ese es un dato. Después, cuando estuvimos en igualdad de condiciones, peleé y le gané a cualquiera, ¿eh? Sin problemas. Peleamos y le ganamos a cualquiera. En el mano a mano. ¿Pero qué pasaba? Llegaba un torneo nacional, llegaba un torneo importante, te aparecían con las ruedas porque ellos eran los que viajaban a los mundiales. Me pasó en el... Mirá qué paradoja, en el 85, mi mejor año. Corrí 24 carreras en el patinódromo, gané 22, la otra 2 la ganó Petete García. Voy a Mar del Plata, a mitad de año, aparecieron las Magic, yo no las teníamos nosotros, loco. Bueno, déjalo eso, metí un par de podios, segundo, tercero. Se hace el selectivo en Rosario, donde volaba. Estaba de técnico Marcito, ni me convocó. Y sabía que volaba en el patinódromo. Entonces, de esas cosas como un montón te puedo hablar. Te puedo hablar de Carla, que la dejaron abajo del avión y la llevaron a otra corredora porteña porque el loco agarró y fue a hacer una evaluación a Interama y te tomaba el tiempo él. Entonces, ¿qué? Contra eso no podés. Y la piba le ganaba, a ver, a Roxana Sastre, a Claudia Rodríguez y a la flaca PS también, ¿eh? En las pruebas largas y de las combinadas le ganaba. Y sin embargo se quedó abajo de la arena, dejaron afuera. El pájaro Recarte, ¿cuántos ejemplos hay, Rulo? Entonces, ¿de quién habla? ¿De qué corredor hablamos? Pepe. Carla Di Paolo. Entre otros. Carla Di Paolo. Era un avión. ¿Eh? Era un avión la Carlita Di Paolo. Era un avión. Vamos a hablar de más acá en el tiempo, Julieta Riobó, que bueno, no fue porque era chica. Y después sí, Lorena sí corrió el Mundial, pero lamentablemente salió cuarta en la maratón y en el otro Mundial la dejaron afuera, casi gana la maratón. Y la dejaron afuera una velocista que estaba 2 segundos por arriba de los tiempos oficiales de los Mundiales. Entonces, ¿cómo? Pero por eso decimos, José y Rulo, que la dirigencia y la técnica son malos, porque hay intereses creados y eso termina perjudicando el espíritu del deportista, que es el patín carrera. Entonces, no te da gana a las chicas y a los chicos, que vos lo ves que se matan en el selectivo, que se matan para llegar, para obtener el punto, que no lo toquen, que no lo empujen y que algún juez no le meta una amarilla o doble amarilla para que lo pulse. Eso es lo que hace daño, ¿me entendés? Entonces, al patín rosarino lo han esquilado, pero mal. Y entonces, ¿quién manejaba? La Federación Marplatense y la Federación Porteña, que me disculpen los porteños y los marplatenses, pero hemos estado con el Pepo en la cocina y sabemos cómo se digitan las cosas. O de repente, cuando no sabes si te ganó, porque antes los 300 o los 500 eran con el reloj de acuerdo, ¿no? Rulo, si volvemos a para atrás un montón de competencias y si hubiera estado el photo finish, tanto para los tiempos como para las llegadas, y te cambian un montón de podios. Es terrible, porque pasa así, pasaba así, loco. Es una cosa de... Por eso te digo. No me quiero acordar de muchos, no me quiero acordar. Y pero José Luis, si no contamos primero, y después te iban acomodando el tiempito, ¿viste? Algunos muchachos, no todos, el 99%. El papelito y la tablita subía y bajaba y el corazón se te hacía así. Por eso, Rulo. Antes, cuando se... ¿Te acordás que en los 500, por ejemplo, se largaba con el disparo? ¿Te acordás? Claro. Y vos sabés que todos los jueces se daban vuelta, por ejemplo. Y yo he visto largar corredores y a los 10 metros que suena el disparo. No quiero dar nombre, ¿viste? Ni de los jueces. Pero, a ver,
Ya pasó, ¿eh? Pero a ver, José, lo hemos visto con la famosa tablita antes del disparo. También. Que te dejaban largar a corredores o corredoras, sí. Y cuando ya hacías tres pasos te tiraba la tabla. Y nadie lo paraba, los árbitros que estaban en la curva no paraban a nadie. ¿Quién lo va a parar? Chicos, bueno, ya sabemos, tuvimos jueces que nos pateaban en contra de nuestros corredores, así que mira, no podemos hablar de mucho. Pero el tema es que Rolo se va a agarrar la cabeza y le van a cortar la transmisión, porque estamos contando la verdad. Estamos contando. Nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Pero a ver, José, y las maratones de San Juan, las maratones en Buenos Aires, las maratones de Miramar, Mar del Plata, cuando nos reventaban y nadie veía nada. Exacto. Pero bueno, la maratón, vos sabés que es algo muy especial. Fíjate que los jueces van con la motito, no ven un sorete en esas maratones. En otras a lo mejor sí, pero esta última maratón, si los jueces, aparte, se cagan a palo y bien, me parece bárbaro que los dejen. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, respiraban fuerte y los amonestaban los corredores. Y ahora yo creo que con toda la evolución que logró el patín en línea, se está corriendo como era antes. Se mandan, se tocan, pasan de a 3, 4 pelotones. Antes iban todos ahí, no se podían. Ahora el patín en los últimos 15 años ha evolucionado un montón. Fíjate las competencias. Escúchame, hasta la línea no sabe quién gana. Es una cosa de loco. Sí, pero a mí me sacaron el Peralta y perdí. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Fíjate en las últimas pistas cómo usan el Peralte los hijos de puta. Lo usan como antes, ¿eh? No ¿viste? Tanto, porque el de Mar del Plata era cucharita, te traía de nuevo. El de Rosario es plano y te saca un poco. Pero lo están usando un montón. Y hay lugar para pasar que hace 15 años no había. Sí, pero estoy esperando que los técnicos le enseñen cómo tienen que cruzar, cómo tienen que doblar. No lo veo eso, Pepo. Cada uno es autodidacta y mientras sea así el tema. Yo muchas veces opino, pero opino para decir, bueno, muchachos, para orientar, no porque sea un canchero, un fanfarrón. Trato de darle mi buena empiria, lo que hice yo, lo que aprendí, lo que transmití, la transferencia y lo que formé. Exacto. Y bueno, qué sé yo. Yo lo voy a seguir haciendo porque me gusta hablar al pedo y más ahora con el Face. No, pero aparte hay una realidad, Rulo, José. Nosotros somos de la guardia vieja, como nos dicen, pero absorbimos de Scafati, de cómo salía Reinaldo Vega. Yo absorbí mucho de la gente de Mar del Plata y después lo pude volcar en los chicos en Rosario, y el Pepu ya venía con su bagaje también. Cosa que Manodoro, yo no entiendo cómo entró en la selección, era más duro que la momia blanca, y sin embargo estaba en la selección argentina, no se podía ni doblar. Tenía sus dirigentes, Luisito y Carlito. Carlito no era malintencionado, pero bueno, era bastante influible, digamos. Influenciable, perdón. Sí. Un saludo a Carlito, que estuvo jodido el corazón hace unos años. Hola, puta. Bueno, pero el otro innombrable, don Luis. Voy a ir a algunos mensajes que hay, chicos, y ya seguimos con todo esto del patín rosarino, ¿eh? Bueno, dale, Rubito. Daniela Bornosca dice, saludos de Rosario del Club Belgrano. Dice, saludos a Alicata. Dice, algún día lo invitaremos a venir al club. Dice, lo quiero a mi club, dice Alicata, ¿eh? Bueno, ahí te están ofertando. Bueno, le agradezco, que tengan algún asadito, alguna birra, ¿viste? Como corresponde. Sigo, y dice, en el Club del Grano está el profesor Cristian Taldo, dice, no sé si lo recuerda. Claro, un exalumno mío, ¿cómo no? Bueno, la hermana, creo que la hermana es Vanessa. Vanessa ¿eh? Taldo, exactamente. Claro, Vanessa fue alumna mía y alumna tuya. Exacto, sí. Tengo una foto que tiene 6 años, con Mariela Hernández, en una foto de chiquita. Esa Mariela. El loco, Cristian es loco, ¿viste? Divino. No. Al menos estudió educación física y sabe bastante, Cristian. Y Vanessa también, ¿viste? Uh-huh. Dice Daniel, dice que no hay problema, que el asado ya está y el vino, dice. Oca, no. No me etiqueten. Vino, no. Cerveza negra Bob Quilmes. Ahí está. Y si es en invierno, Ginebra o un Whiskola.
No, eso es para otras épocas. Eso eran pecados de juventud, Rulo. ¿Quién no ha pasado cierta época de altibajo? Y más cuando está el día. Rulo, un viernes estaba depresivo mi amigo José Luis, me dice, me invita a salir, depresivo. ¿Sabe dónde me llevó? A la peatonal Córdoba, a un pub que se llamaba Uno y Medio. ¡Oh, mira vos, Sótano. ¿Cuántos años eso? ¿Se puede decir eso total? ¡Caducó ya! Ya cerraron esos boliches. Acá se puede decir absolutamente todo, chicos, así que no No, entramos de no entramos de noche y cuando salimos era de día. Y pero como correspondía en los boliches era así. ¿Y qué? Y volvíamos en una pieza. ¿Y ahora cómo volvés? Ahora no sabes si volvés, ese es el problema, ¿viste? Y cuando íbamos a San Baez, a San Lorenzo. San Lorenzo, divino. Y conocí a mi esposa en San Lorenzo, en San Baez. ¿Vio? Espectacular. Pero no en San Baez. En San Baez, sí. ¿En San Baez? En la palmera. Adentro de la palmera. En la palmera lo dejamos a Mario porque se agarraba unos pedos espectaculares. Entonces lo dejamos ahí en la puerta. A Mario Sanseguro, al lobo. Ya lo conocían, no dejaban entrar, lo dejamos ahí en la palmera durmiendo. Bueno, chicos, no nos vayamos de tema porque van a salir. Dale, Rulo. Dale. ¿Cuántos patinadores aquí en Rosario estuvieron para estar en la selección argentina y no pudieron estar? La pregunta para los dos, como siempre. Empezá vos, Juan Carlos. ¿Qué dijo? ¿Cuántos corredores podrían haber estado en la selección de acuerdo a las condiciones? Y mirá, yo creo que Rosario, de corredores rosarinos y corredoras, podría tranquilamente haber estado... varios corredores, entre ellos el que está ahí al frente mío, el José, el Flaco Martínez también, la chica Calvente, la Fabi Caruso que peleó en sus oportunidades, Silvina estuvo. Silvina, habremos Silvina, podido tener. Abandonado, María José Calvente. Daniela. Te digo, yo creo, con una mano en el corazón y con mi corazoncito siempre en el patinódromo de allí de Ovidio el Lago, y tranquilamente podíamos haber tenido una selección íntegra de corredores rosarinos. Por ahí mechadito en aquella época con un Pepe Lozano o alguno más. Pero este señor que está ahí con lentes como yo, tranquilamente, y el Flaco Martínez, porque era un velocista también y habilidoso. Y si ahora vos ves corredores que hace cinco mundiales que van yendo, no crecen nunca. Y dije una cosa de loco, y vos ves los tiempos. Y a ver, con estos patines en línea, mucha gente, muchos corredores, no saben lo que es romperse una rueda con el patín viejo de cuatro ruedas. Te lo puedes enseñar. En Mar del Plata, lo que le pasó. O caerse, que se te rompen, o acordate el loco de Fabio Cogo en Neuquén, que venía haciendo un tempazo para ganar, y en la curva allá sur se le revienta, se le rompe el eje y se le sale la rueda y se pega un palo. Y vos decís, ¿quién era Fabio Cogo? Fabio Cogo era de Timbúes, ahí cerca de Olivero donde vive José, y había hecho una explosión en 2 años el vago, que se ganaba casi todo, y sin embargo no lo querían porque era rosarino. Porque era rosarino. ¿Me entendés? Entonces, por eso la dirigencia, cuando vos tenés un mal técnico, y ojo, y digo mal técnico porque se deja influenciar por los dirigentes. Cuando vos sos mal técnico y te dejás de influenciar por los dirigentes. O por los padres. O por los. Bah, las peleas con los padres. Me voy a hacer recordar una que creo que estuviste. Disculpa que te interrumpa. En el 81, perdón, en el 82, que un padre gordito me quería pegar porque quería que la pusiera la hija, y yo la puse a Miriam Amaro, y metimos el podio 1-2-3, con Fabiana Maldonado y con Pepín Calvente, no sé si te acuerdas. Sí. Porque el corredor que para mí estaba en contra, y la piba salió subcampeona, ¿viste?
Y la nena de él, bueno, era velocista, era otra condición. Y yo me la jugué. Y Ramón Castro me defendía porque era grandote el hombre, ¿viste? No, pero aparte, dirigente como Ramón Castro. ¿Qué te parece? No hay. Lo que hizo por el patín Ramón no tiene parangón. No. Yo creo que tendrán que pasar demasiados años para que hoy en la actividad aparezca uno como Ramón. Olvídate eso. Te llevaban esa foto. Aparte fue buen dirigente, no solamente acá, para todo el patín nacional. Todo el mundo lo aprecia, a todo el mundo le brindó la hospitalidad de los rosarinos y provinciales. Claro, pero ahora yo te hago una pregunta, voy al Rulo. ¿Qué reconocimiento le hizo la Federación Rosarina? Ah, no, olvídate. Escúchame, yo no quiero ponerme tampoco muy crítico. No sé, yo no creo que vos lo hayas conocido, pero ¿cómo se llama el patinódromo? Taliagüe. Roberto Taliagüe. Listo, no opino más. A ver, es lo que yo siempre peleé y dije, ¿por qué tiene ese nombre? No, porque era un dirigente, porque era el patín. No, de patín carrera, no. No es una persona representativa de lo que era el patín carrera de esa época. Pero aparte, te digo más, José. Está bien, dejar el nombre del tipo ese, pero ponerle la tribuna, ponerle la platea, ponerle... Ah, seguro, sí. Ni así, ni una placa cuando vos entras abajo. Ah, eso es verdad, sí. Me da pena, cuando estuve hace un par de años, cuando lo fui a ver a Fernandito, me daba pena el patinódromo como estaba. Sí. Digo, ¿cómo no hay que reconocimiento? Por eso te digo, vos que tenés la suerte que estás más cerca que yo... Ahí en Rosario, ¿cuándo te dijeron a los de la federación, a los que manejan el patín? Sí, señor José Luis Licata lleva una invitación, queremos que este año que se hace la apertura de una nueva edición del campeonato de patín carrera, venga no, eso, usted y haga. Eso nunca, pero Pepe Oliva, cuando fue el tema de la organización del Mundial, me llamó y me dijo, si querés ser el director manager, yo estaba complicado... Además, mi supervisora no me quería dar licencia y le dije, si yo tengo que ir a trabajar después de las 6 de la tarde, necesito al menos durante a la mañana o a la tarde no trabajar, porque voy a laburar ad honorem. No, porque esto, porque no me consiguieron nada. Y bueno, y por problemas de salud, después no pude, ¿no? Pero Pepe Oliva se portó bien. Claro, además, pero vos mirate que ahí me llamó, me dio invitaciones, Vanessa Taldo, Susana Martín, en ese sentido, la única vez, en 2014 para el Mundial. A mí nunca. Claro. A mí nunca. ¿Qué quiere que te diga? Y mirá que hicimos por ese patín, y por esos campeonatos. Y mirá que nos peleamos, como vos dijiste, con padres que venían soberbios. Y que... ¿Sabés lo que fue 13 años en provincial, donde tenía 6 o 7 ganadores y ganadoras en cada categoría, y yo le decía, todos no pueden salir primero, ni segundo, ni tercero, y era una cosa de loco, porque teníamos categorías súper competitivas, con 6 o 7 pibas que eran de punta, como el último año de Náutico, que tuve 5 o 6 que eran de punta, estaban en el podio a nivel nacional, estuvieron en tercero y después tuvieron en juveniles. Pero por eso te digo, a ver, en aquella época era primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Teníamos corredoras y corredores en tercera, cuarta y quinta que se tenían que, vos no le tenías que decir, no le podías decir, va a ganar fulana, porque realmente era la última curva y venía todo el equipo al frente. Ese era el tema, y hoy yo no lo veo eso. O con el Pepo, cuando íbamos a entrenar a Parcanera a los chicos o al patinódromo, nos poníamos, nos calzábamos los patines, íbamos a la par. Y ese es el material que veo que se está perdiendo. Sí, hay cosas que si no estás en el lugar y en el momento, no se ven. A ver, Pepo, lo dijiste el otro día, y me gustó y se lo decía en privado a Rulo. A mí está bien y lo lamento que Rulo promociona eso. Esa banda elástica, patinando. Es su trabajo.
Claro, pero viste, pero a ver, ponete en el patinódromo sin patines y hace eso, te queda clavado, no arrancá. ¿Me entendés? Mirá, lo critiqué un montón de veces, pero y nadie me dice nada, ¿eh? Yo lo hablé con Rulo también, nadie me viene a decir, che, José, vos sos un viejo atrasado que no sabe una mierda. No, no me dicen nada. Porque bueno, y si para ellos esa es una buena metodología, un buen método, para mí mi método también sirvió, porque logré un montón de cosas, ¿entendés lo que te digo? Exactamente, Claro, lo que no logramos, José, desgraciadamente cambiarle la mentalidad a los dirigentes, ni de aquel momento ni de este. no, seguro eso. No, no, ¿Me no. entendés? Porque No, sigo pensando, uno te puede decir a un Panamericano, a un Mundial, con cuatro corredores y 10 técnicos dirigentes, ¿me mirá, Juan entendés? Carlos, yo lo dije hace un par de semanas atrás. Vos conocés a la persona cuando tiene un poco de poder. Si sigue siendo humilde, es buena gente. Y si no, y nos ha pasado con un montón de seleccionador y seleccionadora, ¿eh? Así. Todo tuyo, Rulo. Bien, chicos, sigo con más mensajes, ya sigo con ustedes. Daniel de Bornoz que dice, listo el pedido, no hay problema, pide venir algún día al lugar a ver, dice el entrenamiento del Club Belgrano, Alicata, dice, ¿eh? Ya me Bien. invitó. Cristian me invitó, lo que pasa es que estoy complicado porque estoy en Olivero, ¿viste? Claro, Ese claro, es. claro. Ya cuando termine la cuarentena, la pandemia, te venís para acá y listo. 2023. Y bueno, y vos fíjate. El Pepu te está diciendo que está complicado, que está en Olivero. De Timbúes, cuando corría en Paraníbel, se venía el Gallego Carballo, la Marisol, la hermana, se venía Fabio Los Cobo, Diataglia. Los Fernandito Diataglia. Realte, todos se venían, todos los días de la semana se venían. ¿Me Sí, el entendés? rastrojero, che, veniendo. Sí. Sí. Oh, ese Sigo. rastrojero que hablara. Tengo ¿Qué va a ser? otro mensaje de Mariela Hernández que dice que Oh, el mentirosa. Es un invento mío esa chica. Es así. ¿Qué bien, dice dice qué ella? lindo, qué Es una lindo. Mentiroso. broma. No es invento tuyo porque la tuve primera yo. Chicos, Es más, dice. tengo todavía la foto de la madre ella con la pava que llevó a Neuquén, esa pava grandota para tomar mate y hacer el cocido a los chicos porque el frío que Pero hacía en Neuquén, ¿te acordás? perdón, vos te olvidás que en Ñul estuve yo primero. Sí, pero cierto, Mariela, ¿es tuya o mía? Sí. Después se fue conmigo a Provincial. Los berrinches de la Mariela, por Dios. Oh. Sí, no me Voy a ir acuerdo a... de esa otra chica, ¿cómo se llamaba? Que tenía el hermano también, que era bueno. Karina, Caterina, que era uno pelado el hombre. No te acordás. Bueno. No me acuerdo, Tengo mira. una foto con Mariela Hernández, hay miles de fotos Ah, de no Daniel. sé. Bueno. Acordate que hablaba de la época de los milicos, acordate cuando yo me fui a vivir allá lo de el Rosario Norte. Che, Rulo, decí que decía Mariela Hernández al final. Sí, eso estaba por decir, pero ustedes no me dejaban ahí. ¿Se acuerdan de tantas cosas? Que dice, qué lindo ver estos super profe, dice, sí, José, dice, me acuerdo de esa foto, dice, gracias por acordarse. Los dos, dice, de mi beso, dice. Y después dice, verdad, Juan, dice, jaja, José me fue a buscar, dice, para que vaya a Provincial. Sí, me traicionó la Gordi en ese momento. Te La parada que traicionó. hacíamos en el kiosco de la madre ahí en la esquina del patinódromo, ¿La de quién? ¿De Karina? ¿Karina? ¿eh? ¿De Karina Steiger? De Karina Steiger. Escúchame. Que yo era un tiempo que se cruzaban los muchachos a apostar en las carreras de patín carrera, porque estaba todo el grupo de los apostadores del hipódromo, ¿viste? Claro. Se cruzaban los vagos a apostar. Y un día me dice, José, ¿cómo no ganaste? Bueno, pero ganó mi compañero. El perdito de guita, a ver si había ganado Petete, ¿viste? La carrera. Me hacían Claro, morir. no, pero a mí un día, a mí, total, ya caducó, ¿no? Me Sí, dice, ¿no? viene uno de los apostadores, me dice, negro, no tiene que ganar tal. ¿Quién era el tal? Montenegro. Claro. Obviamente que...
obviamente que en la salida de la curva sur diríamos a la punta del obelisco Montenegro. Montero. Chao, no llegó. ¿Sabés qué? Cuando llegué al bolsito ya estaba el sobrecito y todo. Claro. Qué época, mamita, qué época. ¿Qué más hay, Bruno? Era todo un apostadero de Patín Carrera y de los burros de enfrente, de los caballos. ¿Qué va a hacer? Estaba ahí todo cerquita, así que no había problema. Claro, estaba todo ahí, quedaba todo en familia. ¿Qué va a hacer? Totalmente. Mariela, que también dice, no, pero me quedé un o más en News All Boys, que querrá decir me quedé un año más seguramente, y después me fui a Provincial, dice Mariela. Sí, Marielita, un fenómeno. No, Marielita Hernández. ¿Te acordás de Paola Ramírez, a Marielita? ¿En la de los Burs? La de los Burs. Que un día le dije en una reunión ahí en el patinódromo de acá, viste, como decía el negro Olmedo, se armó un quilombo esa noche. Y siempre había movimiento, ¿qué va a ser? No, sí. Chicos, les quiero preguntar cómo preparaban a los patinadores rosarinos para ir a una selección. ¿Cuáles eran los entrenamientos y la forma de trabajo? Mira, yo les voy a dar el pie, le voy a dar el pie al Pepu, porque cuando se armaba el tema de la selección, yo en ese momento en Provincial habían pocos chicos en primera, es más, era yo solo en varones en primera, creo. Sí, y dos o chicas, nada más creo que era la Laura Belletti, no sé quién otra más, en primera. Entonces, para Provincial en aquel momento no era, pero el Pepu tenía Newell, gente pesada, corredores buenos, así que Pepu. Y bueno, en general trabajábamos todos juntos, ¿viste? Primero se evaluaba a ver cómo estaba cada uno, aunque yo la mayoría de los corredores los conocía y sabía por dónde que había que trabajar. Nada mejor que trabajar en un grupo grande y de nivel, ¿viste? Y fundamentalmente, y lo hablo siempre, que los chicos toleren el ritmo, se la banquen, ¿eh? Es una forma de hablar. Y después tratar de que tengan ritmo propio, porque si no tienen ritmo propio, no tienen capacidad, no podés implementar ninguna estrategia ni plantear ninguna táctica. Pasa por ahí el tema. Y fundamentalmente mentalizarnos para que corran en la punta, para que se la banquen. Yo creo que es una contrapartida a lo que vemos en la actualidad acá en la Argentina, creo yo, ¿viste? Sí. Si no los preparás para estar en la punta, yo vi el otro día una carrera de una chica, perdió la rueda y fue, y encima la descalificaron. Entonces, pero no tienen la culpa los chicos. Esos chicos grabaron desde chiquitos, en facilitación, que de correr de esa manera, cuando los sacás de esa manera y no los preparás, ahí es el problema. Porque, ¿qué pasa? Vos sí le podés decir a los corredores, vamos a correr así, ta, 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 pero lo tenés que preparar, papá, porque los corredores no son magos. Y vos no los preparaste, no trabajaste en los ritmos de competencia, en los ritmos de las curvas, en la fase individual, fortaleciendo de cada uno, es imposible, ¿viste? Y bueno, y gracias a Dios, siempre hemos logrado muy buenos resultados. Para mí la epopeya fue en el 86 en Mar del Plata, la última fecha de 7 carreras la ganamos 5, ¿viste? Le ganamos la americana de mayores, de varones, la americana de mujeres, ganó Carlos su categoría, ganó Daniela Ferraghini y ganó la negra Fabiana Caruso, le ganó a Claudia Rodríguez, campeona del mundo. O sea que de 7 carreras ganamos 5. Fue una epopeya eso, la última fecha en Mar del Plata. Y había que correr en Mar del Plata, ¿Qué te parece? Y había que correr. Y aparte, Rulo, hay una realidad. Por eso te digo que yo veo que los entrenadores no están a la par del deportista, no lo están ayudando, no le están sacando el jugo al mejor rendimiento. Que me disculpen los entrenadores que estoy viendo, estoy cansado de ver a los entrenadores colgados en la baranda o mirando con el reloj, no. El señor que tenés ahí, quien te habla, íbamos a la par, inclina más, flexiona más, estira mejor, hace menos traspié, tenés que hacer 4 traspiés, acomodarte. No los veo, no le saben explotar, como dice José, las virtudes del deportista.
Y es cierto, el rosarino, el patinador y patinadora rosarina, una de sus claves, y yo creo fundamentalmente, Juan Ferrari, que mi llegada a Rosario hizo crecer más el trabajo de José Luis y de Omar Manodoro, y tener corredores, muchísimos corredores de punta, porque los exigíamos. Yo te digo hoy, poné a cualquier chico de Rosario, ¿eh? No te voy ni de Buenos Aires, ni de Mar del Plata, ni de San Juan, nada. Poné, hacé una carrera en Parque Alén con estos patines en línea, y yo te pongo a las viejas o a los viejos, a los chicos mayores, con peso, madre de dos o tres hijos, Pepu con nieto, yo con nieto, le ganamos, porque no saben lo que es un circuito así, patinar con esas ruedas y de cuatro. ¿Por qué? Tenías que explicarles a los chicos cómo se tenía que doblar en Parque Alén, que tenía cinco curvas. Cinco curvas tenía Parque Alén. Y era de piso corrugoso, ¿o no, Pepu, que te molía los pies? Parece, te quedaba el temblor, hasta la fontanela te temblaba, ¿viste? Es así. Yo me acuerdo, ¿cómo se llama este que vive ahí a la vuelta, que falleció también a la vuelta del Tony Caruso, que tenía caballo, García, creo que era? García. Que tenía la hija que corría para Provincial en aquella época cuando yo fui. Sí, creo que era ese. García, creo que era, que lo utilizábamos para masajear, porque tenía unos dedos masajeados. Ah, sí. ¿Me entendés? Porque te hacía bolsa. Hoy estos chicos no saben. No aparte, saben, ni lo técnico tampoco. Juan, aparte de una cosa que es importantísima, la preparación física abajo de los patines, la formación atlética aplicada. Hay un montón de factores, hay un montón de cosas para tratar de que tengan un mejor rendimiento, economía de esfuerzo, trabajar la parte neuromuscular, un montón de factores que influyen, que no son para la técnica, son para fortalecer otros factores, otras cosas, otras valencias físicas, ¿entendés? No le podés enseñar a patinar abajo de los patines a los chicos, justo a reiterar. Igual que Juan Carlos, es imposible, ¿viste? Pero bueno, cada maestro con su librito. Sí, a ver, don José Ciarrata no sabía patinar y la cantidad de chicos. Y sí, bueno, sí. Hay que respetar a los idóneos también. Y el viejo dijo, ¿de dónde salió el pájaro y la otra campeona del mundo? ¿De dónde eran? Eran de italiano. El pájaro Escobar y Andrea González. Sí, eran de italiano. Uh-huh. Después sí, se fue a otro lado a los 17 años, ya estaba hecha, ya era un talento. Ni hablar del pájaro. ¿Por qué no le preguntan al pájaro cómo entrenó, cómo entrena? ¿Viste? Como fondista, dejala a Andrea González, que velocista y sabe un montón. Pero pregúntale al pájaro cómo entrena, porque yo lo vi entrenar acá en Rosario. Y le llevaba a los chicos a mí, me ponía con él. Era una máquina. ¿Y cómo logró eso? Entrenando, porque el entrenamiento es adaptación, es acostumbramiento. Es como el tipo que se tira y está 7 minutos sin respirar. Que van a exactamente. Y lo mismo, el entrenamiento es adaptación. El ser humano se adapta a todo. No hay drama. Lo que sí le tenés que dar las condiciones para que lo haga. Ah, seguro. Para que lo aprenda, para que sí, se lo meta grabado en la cabeza. Es lo que y yo si te decía. Yo veo. De puta, si no lo practicaron nunca, si no lo tienen grabado, viste, a nivel. Si no lo pones en el chip, es imposible. Por eso discuto y me da no sé qué ver a los técnicos ahí colgados y no enseñando. Ese es el punto. ¿Me bueno, entendés? Porque, a ver, José, en nuestra época... Además, perdón, el entrenamiento, grábenselo, es personalizado. Somos individuos, somos indivisibles. Si no trabajamos en forma personalizada, al margen de lo general, es imposible que los chicos mejoren, no hay otro. Che, se fue el Rulo, nos dejó colgado. Yo estoy acá siempre, no se hagan problemas por eso. Bruno, te enojaron mucho porque dicen que no les avisé que estaba en maratones.
Pero ah, bueno, sí, les pedí disculpas, que vean la reproducción, que hagan la reproducción después, ¿no? Sí, totalmente, esto queda en la página, no está en ningún lado, se va a YouTube también, así que lo pueden ver en los dos canales al mismo tiempo. Fíjate el miedo que tenía el Rolo, que no nos puso quién iban a hacer los entrevistados, dijo, puso como incógnita. Por la duda, ¿viste? Es que a mí me gusta la sorpresa, ¿eh? A mí me gusta la sorpresa. Totalmente. Chicos, ¿qué cambio ven de selección de aquellos tiempos ahora? Porque si, ustedes en aquel momento seguramente tenían entrenamientos, tenían disciplina, tenían mejoras en muchísimas cosas. ¿Cómo lo ven ahora? Ahora veo bien la división de trabajar con velocistas y con fondistas o con semifondistas, porque antes un velocista se tenía que comer toda la distancia y no se la aguantaba, o viceversa, todos los fondistas o los que corren la combinada se tenían que bancar las distancias cortas y se sumaba. Es muy importante que se haya cambiado el método por especialización, para mí es fundamental eso, ¿viste? Pero claro, sí, tenemos que pensar que, bueno, especialización, velocidad, 6 o 8 corredores, bancado, en fondo, y 10 corredores. Y después, si ahora se permite cambiar el corredor en cada carrera, ¿por qué no aumentamos el presupuesto? Volvemos a la base. ¿Entendés lo que te digo? ¿Cómo hace el resto del mundo? ¿Cómo hacen los colombianos? ¿Cómo hacen los tanos? ¿Entendés? Eligen quién anda bien en los 300. Y bueno, lo ponemos. Y en los 100 va a ir otro, por ejemplo. Y en los 500 otro. Y después vamos a... Es así el tema. Esa es la especialización. No mandar a uno al muere, que después llega el último día y está hecho pelota. Por eso las maratones siguen siendo a 2. Para mí van a 2. Por eso te digo, Rulo. Argentina, la Confederación Argentina de Patín, piensa solo en uno en 300, uno en 500 y uno en 1000. Y piensa, son 3 corredores, 4 delegados, 3 asistentes, manager direct, son 15. Ahí está el error, hermano. El otro día te escuchaba y vos le preguntabas, y Lugea decía, porque los colombianos con la explosión de esto, y te lo está diciendo el Pepo. Nero, si tenés los corredores, trabajá para eso. El presupuesto es para el patín carrera, no para los dirigentes del patín carrera. Entonces no vamos a tener, el otro día escuchaba que me daba tristeza cómo la piba o el chico contento es el de Maneman Marshall, ese que vos le hiciste la nota, hablaba ahí, bueno, trajimos por fin en el último día una medalla, tercer puesto, de 15 carreras una sola. Nada, dejate de joder. En la época nuestra, donde, a ver, vos lo veías al Pepe, a Giuseppe Cruciani, velocista, pero era fondista también, lo veía Raúl Scafati. Los 300 y los 20 ganaba Giuseppe. Claro, y vos lo veías a Reinaldo se tiraba los 500 y los 1500 por eliminación, y después le hacía la gamba a Subilé, a Raúl Scafati, que lo acompañaba, sabías que no iba a llegar Reinaldo, pero sí luchaba para ayudar a sus compañeros. Acá vos no podés ver una carrera, como te dice José, 5 venezolanas, 6 colombianas, 7 cubanas, 4 uruguayas y media argentina. No, dejate de embromar, algo está fallando. Y vos, cuando tenés la oportunidad de que tengas, decirle mi nombre o voy a escribir, cuando ponga a toda esa gente, te voy a decir por qué no ponen corredores. ¿Por qué? A ver, el Pepo, ahí lo tenés sentado, un tipo que para ir al Mundial y que porque no tenía guita, hijo de mil puma, lo bajaron del avión, pero se comió los 300, los 500, los 1500, los 10.000, los 20.000, la australiana, la americana, ya no sabían cómo, qué carrera meterle para sacarlo. Y el tipo llegaba con la lengua abajo, afuera, y con el Tony Caruso le hacíamos ventilación en el tuje para que se recuperara, y la mira... Caruso le daba el yogurcito, la agüita, y lo mandábamos a la pista de vuelta para que sea el orgullo nuestro de Rosario para que tal. ¿Me entendés? Y ahora, si no, yo corro 300 nomás.
dejate de joder. Deja, eso no querer el deporte. Está bien, vos decís, pero son velocistas, sí. Pero después te quedan 9 carreras y no hay una camiseta argentina. Pero sí, adentro de la pista ves jueces, dirigentes, camilleros, enfermeros, pero no ves corredores argentinos. Ay, qué así, bonito. Son bravos, son bravos. Mariela Hernández dice, ¿se acuerdan cuando no me querían llevar, dice, al argentino, porque recién empezaba y gané el tercer puesto? Dice, ellos confiaron en mí, dice Mariela, ¿verdad? Pero cómo no, Marielita. Fenómeno. Y otro caso parecido, no sé si te acordás, Rulo, el de Sabrina Raíz. ¿Te acordás de la rubia? La más grande. Sí. Una historia, porque recién había empezado, yo la llevé igual, ¿viste? A Neuquén creo que fue. Y bueno, y sacó 2 segundos puestos. Y bueno, porque era innata la piba. Eran distancias mucho más cortas. Los chicos corrían naturalmente, no había necesidad de grandes preparaciones y entrenamientos, pero no, los dirigentes no querían que la llevara. Así que una cosa de loco, ¿viste? Eso es lo mismo. Había mucha controversia en aquellos tiempos con los patinadores rosarinos, ¿no? Totalmente. Nereo, a ver, Rulo, para que te quede claro. Y reitero, y no quiero ganarme un poroto, sino los porotos también se lo ganó José Luis y Omar, aunque no compartía mucho con Manodoro yo. La llegada mía a Rosario hizo que el patín rosarino y la habilidad de don Carlos Castro para traerme y la mala idea de Pepo abrirme la puerta para la casa. Y yo levantarte, papá, ¿eh? Aparte, hasta novia te he presentado, ¿eh? Así que no me hagas hablar, ¿eh? Perdón. Las chicas de al lado, que había al lado, ¿eh? Mirá, acá esta marca, a ver así, si se llega a ver, todavía tengo el destapador de la Mari Caruso. Un día que íbamos a correr a Parque Alén jodiendo, que me hincó, que me tuvo que llevar el Tony de urgencia a Clemente Álvarez. Así que ahí te tuve que hacer la gamba para que vos salgas campeón también ese campeonato, ese torneo. ¿Me entendés? Pero digo. Es así, le pusimos un nivel al patín rosarino que en menos de un año lo que creció, y como te dijo Pepo, por ejemplo, yo llegué en la época, ¿te acordás, José? Que Videgain había conseguido a través de Fernández las escorpiones verdes, ¿te acordás? Que Newell no la tenía y era cambiar la... Fíjate vos. Por eso digo... Yo salí campeón argentino en San Juan con ruedas prestadas, Scorpioni. Sí. Y cuando en el 76 vinieron los sanjuaninos, metí un tercero y un cuarto, pero corría con las de Grilón todavía. Sí, ¿eh? Que eran... Después en San Juan con las ruedas sí fui campeón. Después corrí en el selectivo en Roca, volaba. Pero ¿qué pasó? Al otro año aparecieron otras, macho. Y nos rompieron... Te aparecieron las escorpiones, ya no existían más porque te aparecieron las más, no. Te aparecieron todas las otras. Exacto. Era una cosa. Y ahí y salían caras para colmo, Rulo. No eran baratitas. No, seguro. No eran baratitas. Sí, pero bueno. Bien, Mariela que sigue diciendo, estuve con Paola, dice el otro día, dice, le voy a dar su saludo, dice. Al argentino que se refería es el campeonato argentino en el playón de River, dice. Y en Rosario también. En Rosario también, la de los puntos. Bien. Mandale un saludo porque yo también la vi a Paola. Le mando un saludo grande también. Bien, bien, perfecto. Dice, tengo los patines listos, dice, con las ruedas Project, dice Mariela. Con las Project. Mamita. Che, los últimos años que andaba con los de 8 ruedas me tenía las panelas Project, porque no lo podía agarrar en la ruta. Y que, adivina qué hacía, el doble empuje. ¡No fue joda! Che, tenía que hacer doble empuje, porque no lo podía agarrar. Y los otros iban con los de línea. Con las Project serían de 85. Y estos iban con las grandotas, tomátela, no la agarraba con nada. Así y bueno, que, ¿te acordás la fucsia?
la maratón de Canal 5, ahí cuando salíamos, íbamos por abajo y agarramos la zona de adoquines. Por Dios. Esa me parece que no estuve, pero me acuerdo la que largamos en Circunvalación, en el 76, que todavía Circunvalación llegaba hasta ahí, hasta Córdoba. No estaba terminada. Claro. Es más, vos fíjate la de que yo la que corrí de Canal 5, me pego la piña esa ahí en Oroño y Pellegrini, porque viste, Pellegrini era lisita, yo venía con las ruedas durísimas, que ya habíamos entrenado toda la semana, y me olvidé para entrar para el parque, que estaba la adoquín. Con tanta mala suerte, que me pongo una piña de aquellas que vuelo mal, y ahí es donde conocí a mi primera mujer, que me vino a socorrer. Mira vos, che. Qué la bien. Gringa Carboni la conocí ahí, porque ella trabajaba en el videoclub, y una de las, la hija de la dueña era alumna nuestra de Newell. ¿Me entendés? No, el palo que me pegué, pero gracias al palo ese, tuve tres hijos maravillosos con ella después. Me parece, te felicito, Juan Carlos. Muy bien. Exactamente. ¿Cuántos, cuando ustedes estaban tanto en Newell, en Provincial, en el patinódromo, cuántos patinadores tenía Rosario? Esa es la cantidad que yo quiero saber. En aquellos tiempos. Y vos pensás que más de 40, fácil. Había 5 o 6 por categoría. O más, o 50. No sé si vos te acordás mejor, negro. Pero... No, yo te digo la verdad. Realmente, Newell tenía una bandada de primera hasta tercera. Después disminuía con el gesto de, con el Pepo disminuía. Nosotros con Provincial teníamos muchos chicos y Náutico, que tenía muy salpicado en ese momento de corredores. Pero yo llegué en mi historial y empezar a buscar así. El mejor momento del patín rosarino fue cuando llegó a tener más de 85 corredores en general. En general. Porque no te olvides... Y acá Pepo me va a apoyar, que estaba la división promocional, como claro, viste sí, que sí. Los chiquitos que recién empezaban también con los extensibles y todo eso. Sí, surgieron muchos chicos de ahí, pero muchos chicos lo dejaron ahí sin motivo alguno, viste, que tenía mucho más proyección, viste. Vos fíjate, te digo, por ejemplo, Red Star en su momento con Cierrate, que nosotros íbamos a entrenar a los chicos de Red Star, teníamos 20 corredores. ¡20! Red Star de San Lorenzo. Que después de los 20, con el tiempo, terminaron quedando 5. Y que el mejorcito fue Fernando, que llegó. Bueno, acordate de los Marinelli, el Torito y el otro, el Negro, ¿te acordás? El Negro cariñosamente. No, el negro era el Torito. Por eso, y el... Walter, Claudio, en esa categoría claro. Estaba Walter, Claudio, Germán Giacaglia, estaba este chico Cuadrado, esa categoría había 6-7 que no sabía quién ganaba. Por eso, es más, y lo tenía el otro Marinelli también. Claro, sí, los dos Marinelli, y después Ariel el más grande, te estoy hablando. Claro, pero por eso te digo, a ver, vos imaginate hoy, Rulo, ese patinódromo como está... que tenía que formar 3 hileras y a veces 4 para la largada. Hoy de casualidad llena una línea, porque se corren. Claro. ¿Me entendés? Bueno, de los interclubes y de los nacionales de clubes, por invitación, bueno, venía cualquier cantidad de corredores. La foto que subió este señor, que nos está entrevistando, ese era un campeonato de un argentino de clubes. De clubes, sí. ¿Qué? Para mí 86, Rulo. 86. Yo no me acuerdo bien si es 86 o 87, no me acuerdo bien. 86, 85 no podía ser, pero para mí 86, porque 87 ya se bifurcaron más los campeonatos. El 86 fue más de Nacional de Club, ¿viste? Más las maratones. Sí. Y además, ¿qué tenemos en esa foto? Danielito ya estaba conmigo. Y en el 85 corría para Náutico. Claro.
que se fue con Mora, Gustavo Toledo, y no se ven a los otros que en el 87 ya corrían, que es el Marinelli Grande, algunos otros chicos, ¿viste? Yo no llegué a correr con los Marinelli en primera y todo eso, toda esa banda, yo ya... ¿Vos llegaste a correr en el 87, no? No. No, por eso. ¿Y estás en la foto? Por eso, esa foto 86, yo creo que era el último campeón. Porque acordate que yo me caso en el campeonato de clubes de ligas menores, porque Fernandito estaba corriendo y Mirta salía de madrina de mi casamiento ahí en la iglesia de Oroño. Sí. Y estaba el argentino de clubes juveniles, infantiles. ¿Me entendés? Que la fiesta la hicimos en el Chesortu. Y cuando salimos de Oroño, casi doy la vuelta ahí para bajar con la gringa Carbonín y todo para... Pero digo, nada, que vamos a la joda nomás, ya directamente. Y ya después me empecé a alejar, porque hay algo que es real, Rulo. También le tengo que decir que el Tony Caruso, en los tiempos de ocio mío, en aquellos momentos, cuando yo fui a Rosario, me enseñó cerrajería. Otro curro, Vos lo curriaba a tu pobre viejo y ya la estás repartiendo vos. Así que, ¿qué querés que te diga? Es más, vos fíjate que voy a nombrar a alguien y el Pepu se va a acordar. ¿Te acordás la chica Roxana Blanco, creo que era la que tenía zapatería allí en Francia y Pellegrini, y 27 de febrero, que falleció en el accidente por monóxido de carbono, ¿te acordás? ¿Te acordás, Roxana? Se llamaba Roxana. ¿Y se murió por inhalación de monóxido? Sí, en el auto con el novio, que fue muy... Y que era fanático de Newell, ¿viste? El padre, que vivían tenían la zapatería en la esquina y por Francia tenían la casa. Que el gallego Carballo andaba de novio con la hermana más grande. Sí. Y te acordás que Roxanita hizo una explosión en segunda categoría que sorprendió más de uno y después dejó. Y que también hubo problemas porque vos las querías llevar al seleccionado y había gente que no quería. No la dejaron. Sí, sí. ¿Me entendés? Y siempre están los dirigentes y los padres. Roxana Bonano. La hermana Roberto. O prima. Del arquero. No sé. No. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, pero a ver, yo te estoy hablando de aquella época. Hoy me decís de Bonano, bueno, yo no sé. Pará. Ella era la novia de un corredor. La que digo yo. ¿O no? ¿No? No hagamos quilombo porque vamos a ser independientes. Volvamos. Está Gladys Guridi, que dice: ¿cuánta verdad? Dice, me hacen reír sus anécdotas, ¿Le digo vos o le digo yo? Habla vos, después hablo yo, dale. Qué linda que sos, Gladys. Secate. Tenés acá en el... ¡Ahí está! ¿Cómo andás, Mari? La verdad que Roberto y la Gradis... No, yo ya se lo dije, Bombón Rosarino en un podio con Pirulito, en los palcos, sí. Está de rojo, era muy pequeña. Bombón. Sí. Pero bueno... No, a ver... Acerca a mi mujer. A Gradis no le aplaudían por la medalla. La ovacionaban por la belleza rosarina que es. Vamos a decir la verdad, Pepo. A ver, se lucía ella, se lucía la Calvente, se lucía la Fabi. Teníamos lindas figuras, Fabiana, promotoras, promocionando el patín rosarino. Y Fabiana Jacob. Tapia también. Fabiana Tapia también. Sí, por favor. Bien, abrazo, Vladi, abrazo de patinador. Ahí está. Bueno, quien decía Bonano era Mariela Hernández, que se acordó ahí, de Sana Bonano. Bueno, quería preguntarles también, ¿qué pasó después que el patín rosarino cayó en un momento?
fue cuando ustedes ya se fueron, hubo alguna revolución, no sé qué pasó, porque de golpe y porrazo cayó el Patín Rosarino. Ahí se lo dejo al Pepo, porque yo después de mi casamiento me alejé de Newell, empecé a hacer otra vida y después ya me vine para el norte. Claro. Yo te voy a hablar de, bueno, mis últimos años, 2002, 2003. ¿Qué ocurrió? Que lamentablemente ya no había una motivación para los chicos. En mi caso te estoy hablando, ¿eh? Se manejaba el grupo muy bien, tenían elementos. Bueno, pero yo lamentablemente no pude estar más en Náutico, no cobraba más y dejé, ¿viste? Algunos chicos se fueron a otros clubes, duraron un poco más, y bueno, pero después dejaron. Inclusive estuvieron en la selección nacional, estuvieron convocados. Y el otro proceso fue cuando surge el patín de línea, ¿viste? Que en realidad era muy caro, muchísimos corredores dejaron de patinar por la llegada del patín en línea, ¿no? Del roller. Y que realmente es oneroso, ¿viste? Para mí esos fueron dos factores que influyeron. Y bueno, indudablemente los chicos se fueron casando, se fueron creciendo y no hubo una renovación, no hubo más formadores y no hubo gente que banque a los formadores, fundamentalmente. No hubo gente que banque a los formadores. ¿Hoy hay formadores, chicos? Yo creo que sí, pero no sé si realmente cobran como deben cobrar, ¿viste? Es uno de los... Te lo digo porque el Cristian, por ejemplo... No sé si se pueden dedicar como hacía yo en Provincial, que era dedicación total, que me bancaban, ¿entendés? O el último año en Náutico, mitad y mitad, con el club y con los padres. Pero bueno, no sé cómo es la situación en este momento. Te estoy hablando de mis finales en el 2003. Nosotros tuvimos la suerte con José de que en los clubes que estuvimos, los mismos clubes nos pagaban. Ese es el punto número uno, porque si vos... Está bien que te guste por amor al arte, llega un momento que tenés que vivir, tenés que pagar el alquiler, tenés que comer, ¿me entendés? Entonces nos dedicábamos a full porque teníamos el respaldo económico. Pero como dice José, podrés tener formadores, pero si hoy los patines en línea te siguen saliendo fortuna dolarizado, es que estás matando al deporte, ¿me entendés? Porque de repente vos podés motivar a los chiquitos con los patines extensibles o con los patines de cuatro, pero ¿hasta qué punto? Si hoy para pisar el patinódromo tenés que tener todo el seguro, todo de todo, nosotros íbamos al patinódromo o íbamos a Parque Alén, ¿qué seguro teníamos? Ninguno. Lo único del seguro era el casco, ponernos el casco, no entras a la pista sin el casco. ¿Me entendés? Y donde los clubes, si te pasaba algo, te ayudaban al deportista porque era socio o porque era corredor del club. Reitero, vos lo vas a motivar al chico si el chico o la persona o el padre de ese deportista ve al formador, al técnico dentro de la pista con los patines. Si vos no lo ves, no lo vas a motivar nunca. Además, Rulo, escúchame, ¿hay torneos nacionales ahora? ¿Se juntan a nivel nacional? Y va a haber ahora, creo que lo están diagramando, eso es lo que sé hasta el momento con el tema de la pandemia, pero creo que sí van a haber eventos seguramente, si hay muchas ciudades. Los últimos años siguieron existiendo los torneos así, de nacionales, se junta mucha gente. Sí. Nosotros tuvimos en el 2019 el último torneo nacional que fue acá en Rosario y fue fantástico, fantástico. La verdad que sí. Muchísimos patinadores, muchísima gente. ¿Pero qué fue? ¿En qué categoría estaban? ¿En promocional, escuela, qué era? Todas las categorías. ¿Eh? Todas las categorías. Ah, bueno. Sí, perfecto. Pero ¿y de Rosario cuántos clubes? Y Rosario tenés cuatro clubes hoy en día. Tenés Belgrano, tenés Aurora, tenés... Pero en aquel momento, ¿cuántos clubes? No, ahí ya no sé. ¿Y con cuántos corredores representaba Rosario? Y bastante. No te puedo decir la cantidad, porque no he sacado las cuentas ni nada por el estilo, pero sí, había bastante. Lo que pasa es que también hoy en día, chicos...
el tema de la pandemia ha dejado a muchos patinadores afuera. No han podido patinar. Como ustedes dicen, los seguros, también dicen todas las cosas que hoy piden para los chicos, para que estén legalmente, ¿no?, en una pista, las inscripciones. Hay muchas cosas y por ahí yo creo, por lo que me contaban recién en privado, que hay muchos clubes que están ahí a punto de cerrarse. Uno ya cerró en diciembre y eso me lo acaban de comunicar recién por la cucaracha. Y bueno, yo en ese caso por ahí muchas veces pienso si las federaciones o los comités vieron en este tiempo de cuarentena cómo estaban los clubes, si alguien se ocupó de verlos cómo estaban, si necesitaban algo. Partí de la base de que te decimos, la dirigencia es la que se tiene que mover, no tiene que pensar en viajar. La dirigencia es la que tiene que molestarse, llamarlos, si tienen los nombres y los números de teléfono de la gente, de los chicos, de los que lo hacen que ellos estén allí. Porque si vos no tenés corredores, está bien. Ahora dividido, que el patín artístico, que el patín a escuela, que el patín carrera, ¿me entendés? Que tengamos 4 clubes y que no tengamos una cierta cantidad de corredores o que no conozcamos a qué corredor de primera hoy, quién es el corredor, y yo a la distancia, acá en la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, te pregunto, gracias a vos que ponés Maratones Argentinas, porque si quiero entrar en la página de la Federación Rosarina, nada. No me dice qué tiempo hace, qué corredores tenemos en primera, qué corredores tenemos seleccionados, cómo se están preparando para un argentino, cómo se están preparando para un campeonato de clubes, cómo se está preparando para el campeonato rosarino. ¿Me entendés? No, nada. Nosotros con José en aquella época teníamos el torneo local, después teníamos los preselectivos, los selectivos, el campeonato argentino, todo. Entonces vos sabías más o menos cómo diagramabas el año. Al margen, y reitero, de esta maldita pandemia que tenemos. Pero hace 3 años no teníamos la pandemia. ¿Me entendés? Y hoy ves unas transmisiones tuyas en vivo de hace un par de tiempo atrás y da lástima ver ese patinódromo sin gente. Pepo, cuando eran los sábados, los domingos, las carreras, ¿cómo se exponía ese Parque Alén, ese patinódromo? Espectacular. Pero bueno, son ciclos, creo yo. Y lamentablemente vamos hacia abajo en todo, creo yo. Ojalá, sí, que no sea así, ojalá que no sea tan agorero, pero lamentablemente pasa en todos los estamentos. Lamentablemente, y ya no hay más hombro de nadie, menos de los dirigentes. Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que se la van a agarrar ahora con Rulo, que nos dio esta posibilidad de hacer esta transmisión. Porque van a decir cómo le diste a eso, a Trastorno y al Pepo, están matando. No existimos nosotros, Juan Carlos, para los que tienen poder, olvídate. Pero quédate tranquilo. No viene bien que opinemos, Rulo, y nada más, ¿viste? Sabés lo bueno que esto es, quédate tranquilo, gracias, porque nos están viendo y nos están reputeando. Esto es terapia, es catarsis, ¿viste? Nos sirve a nosotros y a los que nos escuchan y nos ven. Por la injusticia, porque jodieron a más de un corredor que tenía y que tiene condiciones. Sí, bueno, es lamentable, lamentable. Ese es el tema, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Pero si no lo decimos, yo no sé, quiero ser cómplice del silencio. No, nunca lo fui, por eso tuvimos despelote con padres, con dirigentes, con jueces. Sí, totalmente. Ese es el tema. Entonces, cuando vos tenés, y que ya siendo jóvenes, vos y yo, nosotros veíamos mal las cosas y lo decíamos y nos trataban de loquitos, no, no, nos separaban, nos echaban. ¿O no, Pepo? Ahora hacen la contraria, no te dan bola, que es más fácil. ¿O no, Rulo? Ahora ni pelota te dan.
¿Y quién es este? ¿De qué sigue hablando? Si no molesta a nadie. No jode a nadie, te dicen. Pero quiero que sepa que no, yo problema no voy a tener de ningún tipo, primero y principal, porque somos un canal privado donde no le tenemos que dar explicaciones a nadie. Por eso le digo, aquí en Maratones Argentina se puede decir lo que quiera, porque no hay ningún problema y Maratones es maratón y punto, no tiene compromisos con nadie, exactamente. Así que se pueden quedar tranquilos por ese lado. No, lógicamente, Rulo. No, sin faltar el respeto, Rulo, a tu programa y a tu persona, ojo. No, por supuesto. Siempre con esa rectitud. Totalmente. Pero que hemos visto cosas con José y que siguen estando igual que hace 20, 30 años, igual. Siguen estando. Exactamente. Lamentablemente. ¿Cuál fue la cosa más horrible que han visto, chicos? Que lo dejó marcado. Más horrible para mí el accidente de Berardi en el patinódromo. Lamentable. Fuimos testigos, ¿viste? Y ahí es como dice un poco Juan Carlos, de una mala praxis por parte de los dirigentes, con la ambulancia, con la atención médica, con un montón de factores, porque el chico salió en la camilla y movía las extremidades superior e inferior, y después quedó cuadripléjico, y después no sé cómo fue su evolución, ¿viste? Pero lo que más me marcó fue eso, realmente. Muy sí, mal. A mí una de las imágenes que vi fue en San Juan, creo que era la Meledi y la San Juanina, que se cae muy feo la San Juanina y se quiebra, ¿te acordás, Pepo? La clavícula. Sí. También vimos cosas, caídas, golpes, pero lo de Berardi creo que, como dice Pepo, es lo que te reitero, es no me voy a cansar, ¿me entendés? Prefieren tomar un café y cerrar entre ellos. Ahora vos decirle si al chico Berardi todavía la federación lo está llamando. ¿Me juego? Que no. ¿Me entendés? Pero bueno, desgraciadamente es nuestro deporte que amamos y que queremos, pero decimos las cosas como son y como han sucedido. ¿O te acordás, Pepo? ¿Vos estabas cuando nos agarró el temblor en San Juan? No. No, nos agarró ahí en el gimnasio donde juegan al hockey, ahí en San Juan, y que todos terminamos en la cancha de fútbol. Y sí, en el monumento ahí al Cucuz, y ahí jugué un torneo de hockey de juveniles. Y después salió Argentina campeón del mundo en el 78. Mirá si somos viejos, qué va. No, dejaron. Encima, ¿qué? Rulo, ¿sabés qué jugaba para los sanjuaninos? Martinazo, Agüero, Luz, todo lo que fueron campeones del mundo después, al otro año, ¿viste? Claro. Sí. Empezamos bien contra San Juan. Yo creo que le hice el primer gol y el único se lo hice yo. Y después, viste, se agrandaron. Perdimos 20-1, pero bueno. Claro. ¿Qué va a ser? Le mojaste la oreja. ¿Qué se quiere hacer con Rosarino? Nah, pero bueno, ¿Cómo jugaban esos chicos? Impresionante. Pero una de las imágenes que también me queda de las tantas grabadas, Rulo, te la voy a comentar porque está en primera persona. No te escucho. Patinódromo en la querida ciudad de Rosario. Los 10 kilómetros. No, eran 20. ¿Eran los 20? Bueno. Había alguien que hablaba. Mira, niño, canchereaba, se hacía el canchero. Y había que correr, La cuestión que faltaban como 10 vueltas y el que te dije venían a las trompadas limpias con el querido Villegas. Juan, más conocido, y quiero que la gente entienda, le decíamos cariñosamente el tuerto Villegas. Para que la gente entienda, tenía un ojo, una prótesis de ojo. Se venían dando hasta que en la curva del hipódromo, para que tengan noción, lo agarró a las trompadas, casi lo tiró de fuera de la baranda del patinódromo, revolcó
Yo no sé por qué me pegó, yo no sé por... Imaginá las carteles, tarjeta roja, el Pepo, a todo el mundo. Nah, esa fue. Pero aparte. Y justamente me descalificaron. Sí, porque nadie vio la trompada. Pero porque venían estos guachines y yo corría con Gustavo solo, me acuerdo. Y no molestaban claro. A nosotros. Y pi, 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 pi. Y pasó, pobre Juancito, le mando un abrazo. Pasó y no sé qué me dije, qué cabronita, no me dije, explique a mí. Y lo corrí, lo alcancé, ¿viste? Le metí un cross de derecha y bueno, ahí. Tuvo que parar, pobre Juancito. Un abrazo ahora grande. Ahora preguntale a algún técnico de ahora si saben pegar como se pegaba en aquella época. Sí, sabemos que en esos tiempos era una batalla campal, una carrera. O a veces te tiraba del penalti y lo cortaba y lo llevaba y lo apretaba contra la baranda y le quemaba la remera, como yo se la quemaba al flaco Martínez ahí, que se le quemaba la remera del Náutico en la baranda. Y Manodoro gritando. Al Espigual le metía los deditos en la herida. No, el otro día con Lepi estuvimos charlando. Pero qué eso fue en Neuquén, dice, que lo contamos. Dice que te vas a un tratamiento de conducto gratis, dice. Es más, se cayó él, ese campeonato Lepi creo que se compró todo el patinódromo, porque se caía cada rato, lo tumbaban a cada rato, los neuquinos venían, pero con Lepi me queda. ¿Sabés cuál es el cargo de conciencia que me quedó del Espigual? De lo que hice mal, no meterle los dedos en el tuje o en la herida. Que él me decía, negro, tírame un ratito, así yo lo agarro. Y yo, minga, que lo iba a tirar si yo venía a fundir y quería que este se siga metiendo allá arriba con lo de en el pelotón. Es verdad, doy fe. Yo era el técnico. La cuestión, que claro, le metí tanto los dedos que me amonestaron y yo ya no daba más, lo que era correr en Neuquén no daba más. Imagínate. En la Asociación Española. En la Asociación Española, donde le rompieron el colectivo 2 años antes a los marplatenses, con la Claudia sí. Rodríguez y Nora Vega en un quilombo, ¿te acordás, Pepo? Sí. Sí, cuando lo agarraron al Pepe de la Gamba. Claro. Y ganaron los marplatenses. Que fue el escándalo. Claro. O el escándalo cuando Villegas agarró, corriendo. El que lo agarraron, no voy a decir quién fue. Fue un compañero mío de concentración. Vos no sabés, así que. No, yo no. No, ¿viste? Yo no, porque estaba afuera. No, ya sé. No, pero la que le hizo Villegas corriendo para Neuquén a Narciandi en Mar del Plata. ¿Te acordás que lo agarra y lo tira al que tenía que ganar el Pepe y Narciandi quería ganar un campeonato argentino? Sí. Y lo tira en la curva de los baños, diríamos ahí. Sí. Nada, las carreras, las masacres que hemos visto. O correr a la noche la porres en San Juan, la porré hermano. No, esa no la corrí. Nos pasaba Contreras y todo negro de miércoles, que te hace mi amigo. Nada. ¿Y la de Miramar? ¿Miramar, Mar del Plata? No, esa, la de Miramar la largué una vez. Enseguida me subí al coche Escobe, ya era grande. Fui a... Y bueno, pero fue una corrida. A mis alumnos fui a acompañar. A Carlito y a Jorgito, mirá. Claro, pero yo la llevaba a la Fabi Caruso, a la Fabiana Maldonado, se pegaba la Calvente y otra, y no sé si la Uridi no, ya no estaba, creo que la otra chica era de Náutico. Y yo la llevaba, se iban los otros, claro, que estaba la San Juanina y todo eso, y se armaba el pelotón, y claro, yo les tiraba a las chicas. Porque el señor las amaba a sus corredoras, pero largaban y se olvidaba que tenía las alumnas corriendo. Entonces, el amigo tenía que llevar el pelotón. Yo, mira, me acuerdo en Bellavista, Carla salió segunda. Y la veníamos trayendo, con Carlito, sí. Con Jorgito. Pero bueno, los marplatenses la venían trayendo a María Herrero. Claro, y vos fijate venía, que... Perdón, venía agarrado del de adelante y el de atrás la venía empujando. Ella salió sí. Por la segunda. Bellavista, es más, la Fabi Caruso, la Fabi Caruso se cae en el quilombo de la largada y me dice, justo María Rosa, se cayó la Fabi, entonces yo frené, volví para atrás para buscarla, que se había pelado toda la rodilla y esa era pelada.
Esas son marcas que, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La levantamos a la Fabi y yo la llevé y la empujaba, la ponía adelante a la Fabi para empujarla nada más. Y entró cuarta en ese, en el de Bellavista. ¿Cómo no? ¿Y mirá, no? Que le hicieron, mirá que le hacían la vida imposible a la Fabi, la marplatense y la porteña, ¿eh? Y todos, sí, seguro. Bueno, voy a un mensaje, a dos o tres que hay. Mariela Hernández, que dice, había que empezar de nuevo, dice, con los de línea, dice, eran caros, dice, y encima no teníamos torneos en Rosario, dice. Y sí, ya las ganas no eran las mismas. Mariela Hernández, que también dice, Juan durmiendo en la cancha de fútbol, debe ser cuando hicieron el partido de hockey, ¿no? Y después pone jaja el tuerto Villegas, dice Mariela, ¿eh? No, la cancha de fútbol fue la del temblor en San Juan. Ah, ok. No, si no, han pasado en cada cosa, mirá. Por eso digo, yo veo el patín rosarino y José, que lo tiene más cerca, y vos también. No queremos hacer deportes en el recuerdo, pero la verdad que van a pasar muchos años para que vuelvan a igualar lo que fue la época del 76 al 86 en el patín de Rosario. Yo creo que va a pasar muchos años, ¿me entendés? Claro. Les quiero preguntar, ¿qué le faltaría hoy a la selección argentina para estar en lo más alto ya desde hace muchos años, donde no hemos tenido buenas cosechas de medallas? Que no estén los dirigentes. ¿Cómo? Que no estén los dirigentes. ¿Eso es todo lo que les falta? Sí, si no tenemos dirigentes, tenemos tipos acomodados que quieren viajar. Y cuando vos querés gente... A ver, seguimos poniendo el punto en la I con el Pepo. Tenemos 8 carreras de distintos metrajes. Vos no podés llevar 3 corredores nomás y llevar 15 dirigentes. El proyecto es el patín carrera, no el proyecto dirigentes. ¿Me entendés? Como yo escuchaba y reitero, sí, porque fuimos a China, sí, porque fuimos a Japón, sí, porque fuimos a Holanda. Y llevaban 1 o 2 corredores. Nah, dejate de joder, Rulo. Disculpame la expresión que me sale así. Antes vos tenías semillero, tenías calidad de corredores que no sabías a quién llevar o bajarlo porque no tenían guita o porque el dirigente era amigo del padre de la chica o del chico que quería viajar y lo bajaban al Pepo Licata que está morfando que no da más. ¿Me entendés? Ese es el tema. Tengo que hacerlo mandado. ¿O me equivoco, José? Para nada, Juan Carlos. Bien, formar chicos. Corredores. Tener mayor cantidad de corredores. No hay otro. Y un presupuesto, obviamente. De la cantidad vamos a sacar la calidad. Y si no, van a seguir viajando siempre lo mismo. Olvídate. Agarrá los últimos mundiales. ¿Quiénes fueron los que viajaron? Y más o menos los mismos que están ahora. Exactamente. Bien, pero chicos, bueno. Les quiero que me dejen algún mensaje para los patinadores del día de hoy antes de que cerremos esta nota y como siempre ha sido un placer tenerlos. Así que algún mensaje que le quiero dejar. El agradecimiento es nuestro, Rulo. El agradecimiento es nuestro. Bueno, muchísimas gracias. Para los corredores, que pongan voluntad y que sigan adelante a pesar de todo. Pero bueno, lamentablemente después está la vida, está la formación... Como me pasó a mí, como le pasó a un montón de gente. Dije, bueno, después voy a tener que laburar, estudiar, formarme, ¿entendés? No se puede vivir del patín solamente, si no te bancan y si no podés. Pasa por ahí el tema. Es una cuestión de decisión. Está el deporte, que es muy importante, está tu formación y está tu vida también. Eso es para todos los corredores, va. La palabra de Juan Carlos. Comparto totalmente lo que dijo mi propinante. Así que y le agregaría una cosita más. Espero que cuando se nos vaya toda esta pandemia nos podamos juntar en el patinódromo para que la gente nos conozca realmente quién es lo que hicimos grande el patín de Rosario. Estamos vivos todavía.
Estamos vivos y creo que voy a seguir vivo, y el Pepo y vos, por muchos años más. Porque hoy, salvo a Hernández o al chico de Tado, o los que nos escriben y nos conocen, nadie. Estos locos que son dinosaurios, como dijimos que dijo Susana Jiménez. Pero ese señor que está ahí abajo, comiendo, alimentándose, hizo grande el patín. Como lo hizo Ciarrata, como lo hizo Sauro, como lo hizo Manodoro, aunque no nos guste, ¿me entendés? O como quien te habla. Porque éramos pocos. Sauro. Éramos pocos. Sí. Entonces, escuchen, pero no se dejen manosear como lo manoseaban a él o a muchos más. Y a los dirigentes, señores, váyanse, retírense, caduquense, están como nosotros, ya viejos gagá, no sirven. El proyecto, reitero, es el Patín Carrera, el proyecto no son dirigentes. Y mientras que el proyecto, con la guita que hay, no sea volcado a lo que tiene que ser, vamos a fracasar en los sudamericanos, en los mundiales, en los interclubes y en los nacionales. Y espero que no sea lo último, que tengamos la suerte de seguir compartiendo con vos estas transmisiones, y si te hemos causado un dolor de cabeza, nos ponemos contentos. No, ya le dije, en ese caso se pueden quedar tranquilos. En nombre de Maratones Argentina, le agradecemos a dos grandes del patín rosarino por contarnos un poco más de la historia del patín aquí en Rosario y de muchas anécdotas, ¿no? Como son ustedes. Así que muy agradecidos por este tiempo, chicos. Ha sido un placer y vamos a estar compartiendo seguramente muchas más transmisiones con ustedes juntos. ¿Eh? Bueno, abrazo, Juancho. Abrazo, Rulo. Nos vemos. Chao, Pepo. Un gusto verte. Igualmente. Abrazo. Chao, Rulo. Abrazo grande para los dos. Cuídense, ¿eh? Cuídate, Rulo. Dale, nos vemos, chicos. No te dé tanto la viaba. Chao, chao. Ahí pasaban José Luis Licata y Juan Carlos Ferrari en esta noche de Maratones Argentina, que quedan algunos mensajes, saludos y besos a los dos. Dice Rulo, gracias por mostrar lo lindo que fue el Patín Carrera. Dice Mariela Hernández, muchas gracias. Y organizar la juntada, dice Mariela, por supuesto que sí, vamos a estar organizando con estos grandes, vamos a ver cómo los podemos juntar y cómo nos podemos encontrar. Tenía eso ahí acá en el retorno, tenía ahí, sí, el tema de la burbuja, eso no me interesa en absoluto. Pero bueno, este año, como dije antes, vamos a contar ya con una escuela nueva, con una escuela menos de patín carrera, ¿no? Porque se ha cerrado, ¿no? Y pienso en ellos, y como dije antes, ¿habrá habido algún seguimiento de las federaciones, de los comités, para que esta escuela no dejara? Que dejó en diciembre esta escuela, ¿eh? Dejó en diciembre. Me quedo pensando en eso. Pero bueno, yo no sé si es todo política o dinero o qué, pero bueno, ojalá sigan subsistiendo las escuelas, ¿sí? Con todos los patinadores, y que en esta época de pandemia ha sido difícil para todos. Gracias a todos por haber estado en esta noche de Maratones Argentinas. Agradezco a Proyecto Creativo y a MBS Informática, que también hicieron posible esta transmisión, y a todos ustedes que han estado detrás ahí con el chat y los mensajes, y a los que han estado también ahí viendo la transmisión, sin comentarios ni nada. Gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana con más Maratones Argentinas TV en vivo. Buenas noches, gracias.
Baby, baby.